para los individuos como nosotros, hoy es un día muy difícil. Muy difícil, pero muy hermoso. Estamos nerviosos y emocionados hasta las trancas. Es el comienzo de una nueva etapa profesional para mí y para más de 50 locos de la radio a los que ahora estoy representando. Los estoy mirando con ojos de hermano mayor de todos ellos, a mi Paquito, a mi Evia, a mi Armenteros, a mi Rubén, a mi Evangelio, a mi Antonio, a mi Pedrito, a mi Willy, a mi Bravo, a mi Rubén, a mi Hernández, a mi Javi, en fin, a todos los que se subieron a este barco, a los que ya estaban a bordo y los que se van a subir, que se subirán, que aún queda algún rezagado por ahí. ¿Cuánto queda con Francisco? No voy a meterme con nadie, voy a dejar el pasado donde debe estar, en el pasado, en el olvido. A los individuos como nosotros nos parece que el silencio es la mejor respuesta a la arrogancia. Hablo en nombre de todos ellos, porque creo que debo hacerlo. Primero, porque soy el mayor. Segundo, porque se lo debo. Tercero, porque me apetece y, en resumen, porque me da la gana. Y os prometo que lo vuestro nunca lo olvidaremos. Gracias a vosotros por ese apoyo constante en todos los rincones del Facebook, del Twitter, del MySpace, del Twenty, de los confidenciales y de todos esos modernos sistemas de cariño que la vida pone a nuestro lado para que la gente no se sienta sola. Nunca nos hemos sentido solos, ni en los peores momentos, cuando Paquito comenzaba su largo calvario personal. Vosotros sois los responsables de que estemos aquí ahora más unidos que nunca, dispuestos a empezar de nuevo. Por vosotros, la audiencia más hermosa de mi querida radio, ha valido la pena este verano de incertidumbre y de locura. Solo os pedimos un pedacito de confianza y de paciencia. Ahora, lo vamos a intentar con nuestras armas de siempre, con la risa, con la broma, con los anuncios, con las canciones, con algún taco que otro, que Dios me perdone, con el cachondeo y sobre todo con el deporte. Más de una vez nos confundiremos y en lugar de tiempo de juego diremos carrusel. Y en lugar de COPE diremos SER, seguro. Después de tantos años, algo nuestro se ha quedado allí, aunque no lo parezca. Pero nuestra casa, a partir de ahora, es esta. Nada menos que esta, la cadena COPE. Una cadena que nos ha recibido con los brazos abiertos. Gracias a todos los trabajadores de esta casa, que nos han sonreído sin pedir nunca nada a cambio. Gracias, en nombre de la radio. Si esperabais otro tipo de comienzo, lo siento. Cada uno, ya lo sabéis, es muy dueño de sus palabras y de sus silencios. Y ahora mismo, cuando estamos a punto de bautismo, y nunca mejor dicho, estando donde estamos, solo me apetece mandar a paseo los malos pensamientos, que los tengo, por supuesto, y empezar como siempre lo hemos hecho. Que nosotros desde aquí, desde este estudio, y vosotros, desde vuestras casas, desde vuestros coches, desde vuestros barcos, desde vuestros trabajos, desde vuestras playas, desde vuestras montañas, desde vuestros bares, desde vuestros chiringuitos, desde vuestras camas, desde vuestros hoteles, desde vuestras bicicletas, desde vuestros hospitales, desde vuestros ordenadores, desde vuestras motos, desde vuestros Erasmus, pronunciemos juntos esas dos palabras mágicas que van a convertir tiempo de juego en un excitante ejercicio de deporte, alegría y amistad. ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Comienza tiempo de juego! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible. El de la cadena. El de la cadena. ¡COPE! Tiempo de juego. Hasta las 11 de la noche, las horas más calientes de la radio española. Tiempo de juego. La técnica todo. Ahí está.
José Antonio Hernández, Javier Rodríguez, Antonio Bravo y todo el equipo de técnicos de la cadena COPE. Pandilla de inútiles, estáis arruinando España. En la central de los anuncios, Ana Aguado. En la animación general, Jorge Armentero. En la coordinación, Pedro Martín, Pedrito. Fernando Evangelio, el evangelio de la radio. Y nunca mejor dicho, Antonio Pérez del Chateau del Castillo. Yo le llamo Chateau por lo de francés. Rubén Parra Parrita. Mickey Mouse. Guillermo Valadez, el gran Willy. Mickey Mouse. Tiempo de juego, cadena COPE. Habla Pepe Domingo Castaño, todavía puede. ¡Viva España! Dirige el Atlético de Madrid. Aquí, en la COPE, donde tienes que estar... ¡Paco González! El único, el irrepetible, el inconmensurable, el amigo, el jefe, el Dios. ¡Ya lo he liado! ¡Muy bueno, Paco! Hola Pepe, buenas tardes, tiempo de juego. Bienvenidos a la Supercopa de Europa en la sintonía de la cadena COPE. Hoy es tiempo de fútbol internacional, Atlético de Madrid. Es que te tengo que aplaudir. ¡Bravo! ¡Bravo Pepe, bravo! Hoy es tiempo de fútbol internacional, Atlético de Madrid, Inter, campeón de Champions, campeón de Europa Liga, dentro de una hora y nueve minutos. Tengo un amigo que está sufriendo desde hace días y me lo ha contagiado, lleva diciendo por todos los pasillos de la COPE, necesito pegar un grito en antena. Es Rubén Martín, que está en Mónaco. Así que Rubén, pega el berrido ya y ya nos relajamos todos. Rubén, Mónaco. Hola, muy buenas tardes, Paco. Espera, que voy a hacerlo bien. ¡Ah! Lo necesitaba, no te imaginas desde cuándo. Deportes, risas, amistad, tiempo de juego. En esta gran familia siempre cabe uno más. Y eres tú, estás en tiempo de juego. Dale al clic. Suscríbete.